Visitaremos la Casa de la Provincia de San Juan en Buenos Aires, pleno centro, Sarmiento al 1200. Originalmente, esta fue la única propiedad privada que perteneciera en vida a Domingo Faustino Sarmiento, comprada después que dejó la presidencia de la Nación. Muchas veces los extremos de la vida de un hombre se tocan o coinciden, como en este caso. A lo largo de toda su vida, Sarmiento tuvo dos coincidencias. En su niñez y en su vejez logró vivir en una casa estable. En el medio, varió de distintos domicilios, incluso de países. Pero solo tuvo casas en forma permanente cuando fue niño y en los últimos años de su vida, después de dejar la presidencia de la Nación. En 1875, pocos meses después de dejar la presidencia en el 74, Sarmiento adquiere con fondos presuntamente propios esta propiedad y la conserva hasta el momento de su muerte o su partida a Asunción del Paraguay en 1888. Esta casa juega un rol fundamentalísimo en la historia de Domingo Faustino Sarmiento, porque Sarmiento deja la presidencia de la Nación, pero una serie de proyectos terminan sin resolverse de una forma completa. Él, a partir del uso que le da a esta casa, logra plasmar una serie de reuniones y concreta una serie de estrategias que posibilitan, entre otras cuestiones, por ejemplo, la sanción de la ley 1420, a partir del año 1882. Esta ley es la famosa ley que aún rige y que marcó a fuego la historia de Argentina y de Latinoamérica toda, la famosa ley de educación obligatoria, laica y gratuita, o ley de los guardapolvos blancos, una ley que sigue vigente y que fue modelo para las leyes educacionales de muchos países, incluso europeos, una ley que posibilitó el desarrollo de la Argentina y el despegue económico que vino después al facilitar los medios de la incorporación de las grandes manifestaciones inmigratorias que se produjeron en el país. Mi nombre es Nilda Ferreira, soy la subdirectora de la Casa de San Juan en Buenos Aires. Esto significa que es la representación que el gobierno de la provincia tiene en esta ciudad. Estoy ocupando el cargo desde hace 8 años, desde que comenzó la gestión del gobernador Gioja. Formamos parte de su equipo y la casa tiene varias funciones delegadas, como todas las representaciones provinciales que están en esta ciudad. Generalmente, estos organismos son una especie de apoyo logístico para el gobierno, para el gobernador, sus ministros y sus secretarios de Estado, quienes establecen en estos sitios su oficina para cuando vienen a hacer gestiones, y además prestan un servicio a la comunidad, en nuestro caso a los sanjuaninos que transitan en la ciudad y necesitan algunos trámites, y para el público en general, en el caso de la oficina de turismo, para asesorarse e informarse sobre los servicios turísticos que la provincia tiene. Yo soy el arquitecto Gustavo Brandaris, soy profesor en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de Historia de Arquitectura, soy investigador y me ocupo de temas de preservación del patrimonio,
y he realizado en su momento una pequeña investigación sobre la casa de Sarmiento cuando todavía no se hablaba mucho de ella. Esa casa es además una preferencia casi, diría, estética, porque es de estilo neorrenacentista italiano. Y Sarmiento admiraba esa arquitectura que para él, él lo escribió, significaba mucho. Era la arquitectura que había venido después de la época colonial. Y eso para él tenía una carga simbólica muy importante, porque cuando el país dejaba de ser colonial y pasaba a ser moderno, la arquitectura nueva en ese momento era la arquitectura renacentista italiana, neorrenacentista italiana. Eso significaba modernidad, significaba progreso, significaba también vida republicana frente a un pasado en donde la fe, la religión tenían una predominancia y en donde las mansiones podían tener una opulencia que a él no le gustaba. Era un hombre de vida sencilla. En este segundo patio de la propiedad encontramos que este piso de damero blanco y negro es el original de la época de 1860, cuando fue construida esta propiedad. Y la pajarera también es original de los mismos años. El aljibe ocupa la parte central, la más importante del patio. Es de la época de la construcción de la casa. Ahora se encuentra revestido en mármol. Las dimensiones del mismo son realmente muy importantes. El depósito de agua ocupa casi la extensión completa de todo el patio. El tiempo siguió transcurriendo y la casa tuvo etapas muy prolongadas de abandono y en el año 1988, año del centenario de la muerte de Sarmiento, el gobierno nacional la cede al gobierno de la provincia para que establezca aquí su sede administrativa. A partir de entonces, el gobierno de San Juan se hace cargo del mantenimiento y de las tareas de restauración que esto implica. Un edificio que había sido abandonado durante tantos años y había cumplido tan diversas funciones, había bastante para hacer. Felizmente, eso se concretó en etapas, naturalmente, porque el hecho de restaurar es absolutamente costoso, difícil para pequeños presupuestos, pero desde esa época, desde el año 1988, se trató de volver a la casa a lo más próximo a lo que fue en la época de Sarmiento. Sarmiento pide al administrador de sus ahorros y bienes, su íntimo amigo Manuel Ocampo, que busque una propiedad para que él pueda adquirirla y así establecerse definitivamente en Buenos Aires. Ocampo cumple con su objetivo, encuentra esta propiedad, habla con el dueño y él mismo le pide 28.000 pesos como costo por la operación inmobiliaria. Ocampo le hace ver que esta propiedad iba a ser usada, iba a habitar un expresidente de la nación e inmediatamente consigue una rebaja a 20.000 pesos.
le había pedido un descuento al vendedor. Sarmiento se enojó y dijo que de ningún modo él iba a pagar un descuento y que pagaba la cifra total. Y ordena a Ocampo que pague los 28.000 pesos originales que había pedido el propietario. Así ocurrió. Meses después, Sarmiento recibe la escritura de esta propiedad con el monto fijado en los 28.000 pesos originales. Sarmiento era un hombre desprendido de bienes materiales, incluso él lo dejó por escrito. La explicación decía que las muchas posesiones eran como una mochila demasiado pesada para ir haciendo los trabajos que él hacía. De modo que él nunca se ocupó de tener una casa, mucho menos una mansión. Era un hombre de ideas muy republicanas, muy sencillo en lo doméstico. De modo que nunca tuvo una casa propia hasta que adquirió esta casa de la calle Cuyo, hoy en día Sarmiento, y que actualmente es la casa de la provincia de San Juan en Buenos Aires. Estamos en el tercer patio de la casa, el último de ellos, un lugar sumamente especial para Domingo Faustino Sarmiento. Era una especie de lugar de relax. Las higueras que nosotros vemos son retoños de las higueras que poseía Sarmiento en su casa natal en la provincia de San Juan. Aquí Sarmiento se sentaba y escribía largos discursos o incluso libros como La vida de su hijo, Dominguito Faustino Sarmiento, que murió en la Guerra del Paraguay. El tercer patio se cree que es la parte más antigua. La construcción original puede datar de finales del siglo XVIII. Para utilizar los criterios más adecuados en cuanto a restauración, siempre se ha contratado y se ha consultado a gente de reconocida experiencia en este tipo de lugares. Es más, para que la funcionalidad de la casa sea la adecuada, muchas veces hemos tenido inclusive algunas sugerencias de transformación de algunos espacios y no hemos consentido a eso porque queremos realmente preservarla como lo que fue, como la casa que cobijó a la familia Sarmiento y que fue un resguardo familiar del prócer y su familia. Entraremos en el cuarto donde una de las nietas de Sarmiento tenía su atelier, Eugenia Belín Sarmiento. Esta es una fotografía de un cuadro que pintó Eugenia. El cuadro está considerado el mejor retrato de Sarmiento. Tuvo el privilegio de hacerlo en vida de su abuelo. Víctor de Paul plasmó en dos esculturas, la que vemos es una de ellas, el rostro, el ceño, el gesto adusto, que todos caracterizan como era Sarmiento. Sarmiento en verdad era un hombre muy afable, era conversador pero no en exceso, tenía un sentido del humor sumamente especial, se divertía muchísimo y logró convertir a esta casa
cuando vivió en los últimos 13 años de su vida en un lugar donde en verdad y por primera y única vez pudo desarrollar la vida en familia, junto con su hermana, junto con sus 6 nietos. Aquí realmente disfrutó, pudo darse con los vecinos, pudo desarrollar actividades políticas sumamente importantes. Estamos en lo que era el cuarto de Rosario, la hermana un año menor a Domingo Faustino Sarmiento. Él tenía una relación sumamente cercana, muy estrecha, muy cordial y hasta muy cómica, podríamos calificar. Ella se encargaba de la administración de toda la propiedad. Actualmente, este cuarto es usado como oficina donde atiende personalmente el gobernador de la provincia de San Juan cada vez que visita Buenos Aires. Después de la muerte de Sarmiento, siguió en propiedad privada hasta que en determinado momento pasó al Estado y no quedó como la casa monumento a Sarmiento ni como el lugar en donde se conservó su mobiliario, sus objetos que se fueron dispersando. En determinado momento hubo una idea de convertirla en Museo Sarmiento. El museo se fundó, los familiares donaron los objetos, pero no se instaló allí el Museo Sarmiento, sino en Belgrano, en lo que había sido la Intendencia del Pueblo de Belgrano. Y finalmente la casa quedó en manos del gobierno de San Juan, que la convirtió en Casa de la Provincia de San Juan. Durante muchos años la casa tuvo problemas en sus techos, con lo cual varias de las molduras que se ven en los techos han sido restauradas. Para eso hubo que retirar frisos, hacer réplicas y reposiciones. La ornamentación de los techos es absolutamente original, aunque se encuentra restaurada. Podemos ver en detalle el rosetón que está en el centro de la habitación y del cual cuelga una araña que es de la época, aunque no original de la casa. A mediados del siglo XIX, en las construcciones ya se tomó por costumbre rematarlas con un mirador. Antes de esa época, los miradores eran usados como torres para otear el horizonte y ayudar a defender la casa de los ataques de los indios. Vemos cómo esta está coronada con un mirador que no de casualidad es copia exacta de la pajarera que anteriormente vimos en el segundo patio de la casa. Desde este punto de la terraza podemos dimensionar gran parte de toda la propiedad, sobre todo el primer y segundo patio. Podemos observar la amplitud de toda la casa. Originalmente el techo era de tejas. Fue reemplazado para preservar el patrimonio histórico y cultural de la propiedad por este de chapa galvanizada rematada con cumbreras. El ambiente más grande de la actual casa resulta de la unificación de los dos cuartos más importantes de la misma, lo que era la biblioteca y el escritorio de Domingo Faustino Sarmiento. Y decimos importante por el motivo de la trascendencia de todas aquellas cosas que Sarmiento hizo en esta casa a partir de su compra en 1875. Ese mismo año, Sarmiento fue nombrado senador nacional por la provincia de San Juan. Paralelamente, aceptó el cargo de director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Reteniendo estos dos importantes cargos,
decide abocarse a terminar algunos proyectos que le habían quedado inconclusos a mitad de camino al ser presidente de la Nación. Se aboca a organizar una serie de encuentros políticos con las más altas autoridades de aquella época, desde el presidente Avellaneda, el general Mitre, hasta el mismo general Roca posteriormente. Todo esto deviene en anudar acuerdos, alianzas que posibilitaran la sanción de la famosa Ley 1420 de Educación Argentina. Paralelamente a esto, tenía que encontrar otro tipo de consensos y, por sobre toda la cosa, darle una corriente ideológica marcada a esta ley. Esta ley que iba apuntada a las clases populares, a incorporar a los inmigrantes, a los hijos de estos, en forma masiva a lo que sería el gran proyecto de la Argentina que 30 o 40 años después era la séptima economía del mundo. El salón es iluminado por lámparas de época, aunque no las originales que tenía la casa. Podemos hacer ver que estas lámparas, estas arañas, en verdad funcionaban primitivamente a gas, luego fueron reconvertidas. Si las observamos en detalle, vemos que hay unas pequeñas llavecitas que cuelgan al pie de cada una de las lámparas. Esos eran los instrumentos por el cual se habilitaba el paso y se daba mayor o menor intensidad a la llama de iluminación. En 1893, la familia decide desprenderse de la propiedad. Lo hace vendiéndola en subasta pública. A partir de ahí, la propiedad tiene distintos destinos. En los años 30, es sede de la Comisaría Tercera de la Policía Federal, hasta el año 1957. En el medio fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1948 y sometida a una importantísima reforma. Para nosotros, desarrollar nuestra actividad diaria en esta casa, una auténtica casona del siglo XIX que alojó a la familia Sarmiento, es un placer y es un privilegio. Pero es un placer y un privilegio que nos gusta compartir. Por eso sería muy lindo que los padres, los docentes, los inquietos, los curiosos de Buenos Aires nos visiten. Observaremos detalles del salón de actividades sociales de la antigua casa. Detalles del lujo verdaderamente significativo encontramos en lo que era el living original de la casa, como puertas plegadizas o persianas que se ocultan en el marco de las ventanas. Necesitamos hacer de toda la República una escuela. Domingo Faustino Sarmiento, 1811-1888. Estamos en el primer patio de la casa, en el patio de acceso. Como característica llamativa, vemos nuevamente el piso en damero, los colores opuestos, el blanco y el negro, uno de los tantos símbolos que usa la masonería de la cual Domingo Faustino Sarmiento formaba parte. Conocimos la casa de Domingo Faustino Sarmiento
en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la casa, la representación formal de la provincia de San Juan en estos lugares. Uno de los tantos edificios de nuestra ciudad construido con otros fines.